Oye, amigos, ¿qué está pasando con Tesla y Tesla Berlín? Os contaba hace una semana y poco que había saltado la noticia seria e importante que hacía referencia a la conflictividad laboral, sobre todo la siniestralidad laboral dentro de la gigafactoría de Berlín. Habían salido varios reports en los cuales se informaban que en poco más de un año habían hecho falta más de 450 traslados en ambulancia o en helicópteros medicalizados de empleados de la gigafactoría de Tesla en Berlín y que las autoridades estaban investigando qué pasaba. Cuando eso se destapó, enseguida corrieron los más fans de Tesla a desmentirlo. Pero es cierto que yo en ese momento dije, bueno, si no es así, no hay ningún problema. Si es así, que se investigue. Y me da lo mismo que sea o que no. Lo que quiero es que dentro de lo posible estas cosas se esclarezcan de la forma más transparente posible. Cuando salieron las informaciones de que no va a haber problemas con esto y que va a haber una solución clara hacia la siniestralidad y que la siniestralidad no era tan grande como decían, yo dije, vamos a esperar, vamos a ver qué sucede, porque Alemania es un país muy riguroso en este tipo de cosas, por lo tanto lo más seguro es que establezcan una investigación y veamos qué sucede, ya está, no pasa nada. ¿Qué siniestralidad? Habrá que investigarlo, es culpa de Tesla, es culpa de las subcontratas, es culpa del sistema de lo que sea alemán, es culpa de, me da lo mismo, de lo que sea, que se investigue y que se busque la razón. ¿Puede ser Tesla? Puede ser culpa de Tesla por meter presión a los empleados, por querer sacar máximo de producción posible, por la rampa de producción, por los ajustes de la producción, por lo que sea. Puede que no, también puede que no. Puede ser debido a cómo tiene que trabajar esta factoría ante bajos recursos de agua por el tema de las restricciones de agua que sufre, etcétera, etcétera. Pueden ser muchas razones. Bueno, y pues en el día de hoy se ha producido una noticia importante que tiene que ver sobre esta factoría y que nos da una pista de lo que podría estar sucediendo. Se ha conocido que el mayor de los sindicatos, uno de los mayores sindicatos en Alemania dentro de la industria de automóvil, que se conoce como IG Metall, ¿vale? Ha recibido en el último mes, más o menos desde que empezó a suceder todo esto, más de 1.000 altas de empleados en el sindicato. Más de 1.000 empleados de Tesla Giga Berlín se han dado de alta de forma voluntaria en el sindicato, porque os recuerdo, los sindicatos en Alemania son muy distintos a los españoles. Los sindicatos en España viven de las ayudas públicas, que históricamente cualquier gobierno de cualquier color les ha regalado dinero para tenerlos contentos. Pero en Alemania funciona muy distinto. Aunque algo de ayuda reciben, los sindicatos en Alemania viven de su rendimiento. Es decir, si yo estoy defendiendo a 5.000 empleados, los 5.000 empleados me pagan una cuota mensual, son parte del club que me permiten representarlos y luchar por sus derechos. Y si algo no hago bien, me despiden del sindicato o se dan de baja. Es muy distinto el sistema. Bueno, pues según ha confirmado la prensa alemana, en este caso, más de 1.000 empleados se habrían dado de alta en las últimas semanas en el sindicato IG Metall, pertenecientes a la gigafactoría de Berlín. Esto no debería ser excesivamente raro porque los empleados y los sindicatos en Alemania tienen mucho poder, para bien o menos prostituidos, digamos, que los franceses, que es un auténtico cachondeo, donde viven más de las ayudas públicas que cualquier otra cosa, pero sin duda IG Metall está haciendo hincapié y está indicando que esta alta siniestralidad que parecía haberse estado produciendo en la gigafactoría de Berlín es la que habría empujado a que muchos de estos empleados se sindicalizaran para que tuvieran una defensa legal contra Tesla y se pudiera investigar mejor por parte de un organismo independiente, todo lo independiente que puede ser un sindicato, estos problemas de accidentes laborales. Así que, tal y como comenta el diario Frankfurt Allgemeine, palabras textuales, según la información que nos ha transmitido este diario IG Metall, más de 1.000 empleados de la manufactura o de la fabricación de vehículos eléctricos de Tesla se han unido a nuestro sindicato demandando mejores condiciones laborales. Es la reclamación inicial, según los empleados de la región de Grünheide. Según un portavoz del sindicato, dijo el pasado lunes, hoy mismo, que están viendo un nivel alto de siniestralidad en algunos de los turnos, sobre todo los turnos de noche.
y juntos, como sindicato y junto a nuestros representados, queremos que el entorno laboral dentro de la factoría de Tesla en Berlín sea más seguro y más justo para todos los empleados. Esta acción va a seguir avanzando en la investigación y trabajando para que la situación laboral de los empleados sea mejor que la actual. Curiosamente, según un report de junio a noviembre del año 2022, hubieron, según un report de la semana del año pasado, entre junio y noviembre hubieron más de 190 accidentes entre junio y noviembre del año 2022. Pero es que la factoría de hoy emplea a casi 10.000 empleados, o sea que ahora mismo estamos hablando de un 10% de los empleados que se han sindicalizado y que se han afiliado al sindicato para protegerse. No es tanto un tema económico, porque están bien pagados, sino lo que les preocupa es la parte de la siniestralidad laboral. Así que veremos qué sucede. Yo solo os traigo la información. Yo creo que todavía no se ha resuelto del todo toda la incidencia relativa a siniestralidad, posibles problemas derivados de las prisas, de lo que sea, y que los empleados y los sindicatos quieren poner a cierto coto a las prisas de Tesla por sacar producción, y lo que esperan en este caso es proteger a la masa laboral, no tanto de los abusos de horarios, etcétera, etcétera, sino de que haya menos accidentes, como según parece se estaban produciendo. Algunas fuentes que salieron la semana pasada dijeron que la siniestralidad estaba siendo en la línea de la industria, pero como no está del todo claro, las investigaciones siguen en marcha y la resolución todavía está pendiente de que salga por parte de las autoridades locales. Así que esas son las novedades que tenemos. En este camino no se está aprobando todavía la ampliación de la gigafactoría por parte de la región de Brandenburgo. Sabéis que hay solicitado una ampliación que duplicaría el espacio utilizado por parte de la gigafactoría de Berlín en la región de Brandenburgo y por lo tanto duplicaría en un futuro, cuando estuviera a pleno rendimiento, la capacidad de esta, pero todavía no ha sido aprobado ese proyecto y creo que en parte puede ser debido a estos problemas relativos a la seguridad laboral, al crecimiento y también a los recursos naturales que necesita, sobre todo en base de agua, que necesita Tesla para poder avanzar en esa nueva planta, que todavía no han concedido los derechos y que todavía no tiene todo el desarrollo posible para construirla porque no tiene recursos hídricos suficientes. Así que amigos, no se ha solventado el problema, por suerte la factoría sigue trabajando, por suerte la factoría no ha sido cerrada, pero ni es un tema que ya haya pasado, ni es un tema que esté solucionado, ni es un tema que vaya a cerrarle mañana la gigafactoría Tesla, es un tema que todavía está en proceso de investigación y como proceso de investigación hay que ser conscientes de ello y estudiar todo lo que va aconteciendo, y es lo que os quería contar en el día de hoy. Así que como siempre, ahora dudas, preguntas y sugerencias. ¿Creéis que está habiendo más siniestralidad laboral? Simplemente es manía que le tienen a Tesla, pero si le tienen manía, ¿no sería más lógico que los empleados directamente no se sindicalizaran si de verdad hay un problema? No lo sé, os leo.